Hola, bienvenidos a Hoy se me antoja. Y hoy se me antoja hojaldrado de mole. Estos son los ingredientes: 1 kilo de pasta hojaldrada, 2 tazas de pollo desmenuzado, 2 tazas de mole preparado, 3 cucharadas de crema ácida, 1 huevo batido y media taza de queso rallado. Comencemos la receta estirando la pasta hojaldrada. Yo la voy a dividir en dos. Necesitamos una base y una tapa. Vamos a estirarla aproximadamente de medio centímetro de grosor, buscando obtener un rectángulo. Ya está lista nuestra base. Vamos a repetir el mismo proceso para hacer la tapa. Esta la vamos a llevar a una charola para horno con tapete de silicón o papel encerado mientras preparamos la tapa. Ya tenemos lista la base y la tapa. Podemos empezar a rellenar nuestro hojaldrado. Vamos a agregar en la base la mitad del mole y con una miserable vamos a untar muy bien. Recuerden que tenemos que dejar un marco de 1 centímetro alrededor de nuestra base de masa hojaldrada. Ya que está cubierta la base, podemos agregar el pollo desmenuzado. Y cubrimos con el resto del mole. Ya que agregamos el resto del mole, vamos a intentar cubrir con una miserable y con mucho cuidado el pollo. Finalmente, agregamos el queso encima del mole y el pollo. Y agregamos crema por todas partes. Con mucho cuidado, untamos la crema para que quede por todas partes, intentando no mover mucho el queso. Y estamos listos para cubrir con la tapa. Ya agregamos nuestra tapa. Ahora vamos a cerrar ambas partes. Vamos a dar pellizquitos alrededor para que se vaya cerrando y podamos formar nuestro hojaldrado. Ya está listo nuestro hojaldre. Vamos a barnizarlo. Con una brocha de silicón, untemos el huevo batido. Ahora vamos a agregar un poco de azúcar encima de la tapa. Vamos a precalentar el horno a 180 grados. Finalmente, con unas tijeras, vamos a hacer 3 cortes encima de nuestra tapa. Esto nos va a ayudar a que puedan salir los vapores y no se salga todo el mole por una parte del hojaldrado. Podemos llevar el horno a 180 grados aproximadamente 30 minutos. Cuando la tapa esté dorada, sabemos que está listo para sacar. Después de 30 minutos en el horno, es el resultado de nuestro hojaldrado de mole. Huele delicioso. Vamos a probarlo. Vean qué rico se ve. Se ve lleno de pollo por todas partes. Está delicioso. El combinar el mole con el queso y la crema le da un sabor muy especial. Al ponerlo en la pasta hojaldrada, le da un toque único. El ponerle azúcar por encima y ese caramelizado va a hacer que se contraste el sabor de lo picoso y salado del mole con lo crujiente y dulce del caramelo. Intenten hacerlo en casa. Combinen lo dulce con lo salado, pónganlo en pasta hojaldrada y denle un giro al tradicional platillo mexicano. Muchas gracias.